Perfecto. Muy buenas gente, ¿cómo están hoy? Sean bienvenidos a la parte número 6 de mi serie de Kingdom Hearts Birth by Sleep, Historia de Ventus. En la parte anterior cubrimos todo lo relacionado con la historia de de Vergil Radiante, o en inglés Radiant Garden, en el punto de vista de Ventus, donde obviamente al igual que Terra, se reencontró con Aqua y junto a ellos derrotaron a la Trinity Armor. Al mismo tiempo acá vimos cómo fue que Ventus consiguió los pases de Disney Town tras haber ayudado a Rico McPato o Doc Scrooge, que es el obviamente el sería como el padre de Donado, de Doneldu. Obviamente le entrega los pases a Aqua y a Terra para Disney Town, pero acá también se descubre acá que Aqua acusa a Terra de lo que hizo en el Dominio Encantado cuando fue controlado por Maléfica y le robó con esto el corazón a Aurora. Obviamente Terra no lo hizo porque fue manipulado por Maléfica. Obviamente Terra no se lo llevó bien lo que lo estaba acusando Aqua y decidió irse por su cuenta. Obviamente Ventus, lastimado por lo que dijo Aqua, fue a buscar a Terra, donde el mismo Terra dijo que tenía que seguir con su camino para proteger a Ventus y que no le pasara nada. Pero Ventus también tiene que hacer lo mismo porque lo que le dijo el enmascarado de nombre Benitez es que una vez que él siga con este viaje, el Terra que una vez conociste nunca más será lo mismo. Y eso obviamente alertó a Ventus de que tiene que hacer todo lo posible para detener a Vanitas antes que sea demasiado tarde para Terra. Así que mientras Ventus se prepara para irse, se encuentra con dos personas bastante familiares que creo que ustedes deben conocer, que son Lee y Isa. Lee el animado y el Isa el calculador. Que obviamente debido a esto entablan una amistad Ventus y Ventus y Lee. Ventus y Lee. Una amistad que comienza primero con un combate y después obviamente se regresa a la tranquilidad. Obviamente también desbloqueamos, al igual que la historia de Terra, otro panel de comandos de juego que es el de obviamente el oso este, el oso de Winnie Pooh. Y obviamente fuera de cámara estuve haciendo bastante entrenamiento. Un momento antes de empezar voy a ajustar un poco el sonido porque el sonido estaba un poco bajo mientras estaba entrenando, así que tuve que subirlo. Así que vamos a bajarlo ahí a 8, así está mejor. Ahí está. Obviamente fuera de cámara estuve ocupado entrenando, como van a ver a continuación. Y he subido a Ventus hasta el level 25. Además de que he desbloqueado unos cuantos comandos que acá hay a continuación. En comando ya he desbloqueado básicamente casi, todas las magias de level 3. O sea, Iván más más, Cura más más, Electro más más, Paro más más, Piro más más, Hielo más más y algunas exclusivas de Ventus. Algunas exclusivas de Ventus, por ejemplo, he desbloqueado
el tiro eólico con él, con Ventus. Lo mismo que. No, el tiro y el tiro centella. También que lo has desbloqueado. Además, también has desbloqueado esta belleza que está acá. Que es exclusiva de Ventus. El último arcano. Uno de los. Al igual que el único arcano de Terra, pero este es de Ventus. Y además que lo bueno que tiene único último arcano que único arcano que tiene Terra, este da más hits. Además de eso, ¿qué más he desbloqueado? A ver. No, nada más. Pero en magias, como dije, he desbloqueado Piro más más, Hielo más más, Electro más más. Como pueden ver, Cura más más, Escudo de Minas, Gravedad más más, Imán más más, Aero más más. Sanctus, que aunque podría esperar para conseguirla con el tema de las estampillas, decidí conseguirla ahora. Porque esta viene muy bien, esta habilidad. Esta la voy a guardar para más adelante, ya que lo bueno que tiene Sanctus es que no solo daña a todos los enemigos que están a tu alrededor, sino que también recupera tu HP. O sea que es una habilidad muy, pero muy buena tener Sanctus. Y después todo lo demás es lo mismo. El paro más más y eso. En habilidades de defensa, esto va a estar en lo otro. He desbloqueado el buscador, que es una habilidad exclusiva que tiene Ventus y que también tiene Aqua. Que es básicamente como la finta. Espera, que esto se me movió para acá. No. Es como la finta. Solo que la finta solo funciona cuando el enemigo te va a atacar para ponerte en la espalda. Buscador lo que hace, mientras estás atacando al enemigo, podés po posicionarte del otro lado del oponente en un combo y poder atacarlo por la espalda. Tal como dice. Pulsa el botón cuadrado durante un combo para colocarte rápidamente junto al enemigo. Además de que es desbloqueado finalmente el bloqueo cura, que viene muy bien. Además, no solo para defensa, sino también para curarme HP cuando estoy con un comando cura en recarga. Y sabiendo esto, aún me quedan dos habilidades más por conseguir acá. Y estas habilidades se conseguirán en lo que queda en lo que queda de la historia de Ventus. Y además me falta otra finta. Me falta una habilidad de finta más por colocar. Y comandos azules de level, vamos a ponernos. Ah, también desbloqueé estos dos que son comandos de Shotlock. Raros, que son biodescarga y rayos LD. Esto es el problema que para desbloquearlos es una probabilidad solo del 20%. O también podés conseguirlo con el tema del coso virtual, que por ahora no tenemos acceso a él. Así que voy a quedarme con la tronada porque quiero mostrarlo. Y después obviamente voy a equipar el cero absoluto, el rayo célere y la biodescarga. Pero ok, está esto hecho. En golpes finales también estuve trabajando bastante y he conseguido unas cuantas cosas. He conseguido explosión. He conseguido el fulgor aéreo y he conseguido la celebración. Celebración básicamente sirve para conseguir platines rápidamente. Platines rápidamente. Posiblemente te puedes conseguir entre 50 a 80 platines, dependiendo. También he conseguido fulgor aéreo, que es básicamente fulgor aéreo 3, pero mucho más fuerte y golpea en el aire 3, 4 veces. Y explosión, que básicamente esto era un ataque que tenía Terra. Que lo que hace básicamente. Es un ataque de área, una onda expansiva que golpea a Ventus en tierra, dañando a todos los enemigos en el área y a los que sobrevivan, dejándolos estuneados. O sea que es una habilidad muy útil cuando estás rodeado de enemigos y además porque tenés frames de invulnerabilidad con esto. Pero voy a mostrarlo y después voy a mostrar el fulgor aéreo. Ok, con esto hecho, vamos al informe y me olvidé de hacer una cosita más que fue fuera de cámara mientras estuve entrenando. Conseguí otra pegatina más acá. Conseguí la última pegatina que fue con salto de altura subido al máximo. Así que vamos con más fuegos artificiales. Vamos a poner esto por acá. Ahí está. Conseguimos ahí todos los puntos, que son 7. Y la siguiente recompensa es una pirotecnia, que es un objeto de apoyo. Después de eso se desbloquea el otro, que es magnetochoque, y luego salvación. Ok. Está todo hecho acá. Vamos a la historia ahora para ver. Historia. Historia de Vergil Radiante del punto de vista de Ventus. Así que aquí comenzamos el resumen de lo que pasó anteriormente. Ventus llega hasta las puertas de una enorme castilla tras las pistas de Mickey. Pero allí, a Elus y Dylan, los dos guardias que vimos en la parte anterior, dos centinelas, le cierran el paso. Y los problemas no acaban ahí. Ya que un gigantesco naciente surge de repente y Ventus apresura tras él, que es la armadura Trinity.
Durante la persecución, tiene que salvar al tío Gilito, que es en realidad Scrooge. Scrooge McDuck, o Rico McPato en la traducción al latino. Un peculiar pato de negocios que confiesa a Ventus que tampoco pertenece al mundo de Vergil Radiante, Radiant Garden. Además de darle como agradecimiento pases de por vida para un lugar llamado Ciudad Disney, Disney Town. Ventus también conoce a Merlín, el encantador, el hechicero, un antiguo mago que le habla sobre un peculiar libro de capaz de despertar la fuerza interior de aquellos que lo leen, el mundo de Winnie Pooh. La persecución del naciente culmina cuando éste se ve arrinconado, pero resulta que no hay solo uno, ya que al momento Aqua y Terra llegan persiguiendo a las otras dos mitades de la armadura Trinity. Los tres nacientes se combinan y forman un monstruoso enemigo, la armadura Trinity. La batalla es ardua, pero Ventus, Aqua y Terra acaban por derrotar al terrible adversario. Los tres amigos vuelven a estar juntos. Pero la alegría del reencuentro se rompe cuando Aqua recrimina a Terra que quizá se esté exponiendo demasiado a la oscuridad después de lo que pasó en el Dominio Encantado, que Terra, controlado por su voluntad, le robó el corazón a Aurora para que Maléfica lo obtuviera. Eso provoca que Terra se marche enfadado, sobre todo tras descubrir que Aqua le ha estado espiando por orden del maestro Heracus. Ventus vuelve a salir detrás de su amigo, pero se topa con un niño a punto de ser atacado por los nacientes. El pequeño resulta ser un huérfano llamado Yenzo. Recuerden ese nombre, ya que ese nombre será de mucha importancia en la cronología de Kingdom Hearts. O sea, nombres estos como Yenzo, Dylan y... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arriba. ¿Dónde está? Arriba acá. Aelus son nombres que hay que recordar para más adelante. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Su tutor, un tal Evan, también el que vimos antes, este es otro nombre importante a recordar. Agradecido por el rescate, indica a Ventus hacia dónde se marchó Terra. Así que ahí está, pero acá no marca la otra parte de la historia de Ventus, que es el encuentro que tiene con Isa y Lee. Que es muy extraño que no marque esto de acá. De que Ventus se encuentra con... Ah, no, acá está. Ah, no, no, no está, no está. Pensé que estaría acá, pero no está. La otra parte de la historia de Ventus cuando él se encuentra con Lee y Isa. Que es muy extraño. Pero bueno, ahí está. Historial de habilidades. Minijuegos, el minijuego que hice acá. Hasta ahora en victorias tengo 8 victorias de 11 partidas. Y combos máximos he hecho Ragnarok que no lo he golpeado bien. Y los nexos. Ahí está. Perfecto. Terminamos acá. Ah, personajes. Que vimos ahora, sabemos el nombre del enmascarado que es Vanitas. Y acá están Lee y Isa. Lee al que vimos antes. Que obviamente no voy a leer esto. Esto creo que lo voy a dejar como un bonus para leerlo todo. A los personajes exclusivos de cada una de las historias de personaje. El tío Gilito, o mejor llamado Scrooge Rico McPato. Todo esto lo voy a leer como un bonus. Ahí está. Ahí está. Nacientes encontrados que fue la armadura Trinity. La tri armadura o la Trinity Armor, mejor llamada. Pero ok, ya terminamos con la presentación. Pues en habilidades he conseguido algunas. He conseguido mejor maximizar atracción y premios beat. Ahora estoy buscando maximizar buena suerte para conseguir muchos drops rápidamente. Además de empezar a subir las habilidades de apoyo. Ya terminé con beat más. Ahora quiero subir piro, hielo y electro a más level. Lo mismo que cura y objetos más. También desbloqueé ataque veloz y prisa mágica. Me faltan aún las barreras acá. Además de golpe final y otras habilidades. Las barreras elementales. He conseguido... Aquí está. Conseguido las dos habilidades más importantes a tener. Último estertor y una vez más. Estas son importantes si quiero desbloquear una habilidad especial. Un golpe final especial. Ya que esa habilidad requiere que... Resista con un punto de vida, un golpe letal o un combo fatal, teniendo último estertorio una vez más.
además de tener aspirar daño y sobre todo esta preciosidad que está acá, experiencia al andar. Gano un punto de experiencia por cada paso que dé. Lo mismo que extra experiencia, que entre menos vida tenga Ventus por debajo del 25%, él gana el doble de experiencia. Aunque para doble de experiencia tengo a Mickey, que tiene la habilidad doble experiencia, que es con su otra habilidad. Que acá está, con carga de fe, que es su otra forma, consigo doble experiencia. Pero si me quedo con luz desmedida, me quedo con solo autotransporte, que me permite moverme al otro lado del enemigo. Pero prefiero el carga de fe porque obviamente me da acceso a doble experiencia, que gano doble experiencia mientras lo tenga activado. Pero ok, terminamos con las presentaciones tras esto. Pues nos vamos ahora, ya que hemos terminado acá. Y acá tenemos tres mundos a ir. Ciudad Disney, el Coliseo del Olimpo y Espacio Profundo. Pues vamos a hacerlo todo por orden y nos vamos a ir para acá. Con el nivel de combate de nivel 5 nos adentramos a Ciudad Disney. Al igual que Terra, vamos a hacer esto pero en el punto de vista de Ventus. Let's go. Así que disfruten la presentación inicial. The mask of peace and hope comes the fearless defender and hero of this town. It is me, Captain Geostus. Young fellow, do my hero senses detect that you got troubles? Just say the word, and Captain Justice will make all your problems disappear. Who, me? Meow. I'm just trying to make some friends. Never mind. Forget it. Don't be intimidated by my magnificence. Go on and spit it out. Then remember to vote Captain J. Vote? Oh, well, forget that. How can I help? That's the only reason I'm here. I know. Tell me about your town. Everything's so festive. Is it always like this? Huh? That's it? Nothing else? Well, the festivities are on account of the Dream Festival, which is why I made sure there's carnival stuff all over town. Really? Like what? Oh, you gotta see it for yourself. Wouldn't be much of a dream if I just told you. Right. Thanks. And kid, don't you go forgetting. Captain Justice is the one who solved all your problems. That would be Justice with a J. Sure. I got it, Captain Justice. Ah, Zoe, this stinks! Now we can't open the ice cream shop. Trouble? Rescue is on the way! A festival, huh? Well, maybe I can make some new friends. Ok, terminaron las presentaciones y llegamos a Ciudad Disney y obviamente Pedro haciendo de las suyas. Pero bueno, vamos a voltear un poco las cosas. Agarrar un poquito de objetitos. A ver qué nos dan. Pero no voy a acercarme para allá porque si me acerco activaré la siguiente secuencia de la historia. Pero bueno, vamos a aprovechar primero a agarrar cualquier cofre que haya acá. Tenemos una pocioncita por aquí. Esto es para continuar la historia si vamos por acá. Vamos a seguir golpeando todo acá. Y un confeti, gracias. Eso me sirve. Ahí está, acá tenemos esto que está acá si queremos ir. Pero antes de ir. Ahí está, explosión. Y vamos a ver cuántos cofres hay acá en esta área para desbloquear. A ver cuántos hay acá. Hay 3, 4, 5, 6, 7. Hay 18 cofres. Este es el mundo con más cofres. Ah, no.
Reino Encantado sigue siendo el que tiene más cofres. Ok. Pero la razón por la que vengo para acá es que hay una habilidad en particular que se consigue acá que va a hacer que la exploración sea muchísimo más sencilla. Así que veamos si hay algo por acá. No hay nada. Siempre reviso si hay algo arriba. No, no hay nada. Todo lo que hay acá. Ahora que tengo atracción mejorado, atraer objetos es muy fácil. Bueno, bueno, veamos qué es lo que pasa acá, pero olvidé agarrar el cofre que está acá. Que es obviamente el mapa. Yep. Como toda buena, como todo buen mundo, siempre tiene que haber un mapa. Y veamos qué pasa acá. Pedro. Explícate. Well, if it ain't the last kid Captain Justice saved, afraid you'll have to get in line. I'm working on another catastrophe here for these fellas. Huey, Dewey, and Louie, my good friends. Now, I'd hardly call it a catastrophe. Yeah, all we were trying to do was make our own special recipe ice cream. And we had a little trouble. Come on, it's not really that big a deal. I'm 100% positive you're the victims of sabotage. Not even close. Quit making stuff up. It's just the ice cream machine. Uncle Scrooge left it for us, but we can't figure out how it works because it's so complicated. Oh, we're sorry, Queen Minnie. We wanted you to be the first to try our special recipe ice cream. Oh, boys. It was very sweet of you to think of me. We tried. Say no more. Leave it to me. One bowl of ice cream coming right up. You're just gonna make a mess. Leave it alone, Pete. That's Captain Justice. This machine is busted. It just needs a good pounding. It does not. Hey, do you think I could give it a shot? No, if Captain Justice can't fix it, there ain't nothing you can do, kid. Maybe not, but there's no harm in trying. Yeah, and better you than him. Here you go. These are the directions for the machine. Oh my god, esto lo odio. Ay, lo que se viene con esta parte. Lo que se viene con esta parte. Holy crap. El minijuego de los helados. Mejor llamado el minijuego más difícil de todo Bird by Sleep. Lo de Terra solo era una carrera. Pues con lo de Ventus es el juego de los helados y encima es por timing. Es por timing este minijuego. O sea que es muy fácil de fallar. Ritmo helado. Haz helados al ritmo de la música. Sigue con atención el ritmo de las palmadas y repítelo luego. Apunta el lanzador de helados con la cruceta o el análogo y pulsa X para lanzar las bolas al ritmo de las palmadas. O sea que al momento que salga X tienes que moverte a un lado o a otro y así continuar el combo. Si obviamente se rompe el combo, tenés que perderás un cono de helado. Y esto es muy importante en este minijuego porque se consiguen muy buenas cosas al hacer esto. Pero obviamente, entre más sea la música, más difícil será. Pero bueno, sigamos con la siguiente parte. Pulsa X para cuando la marca verde esté justo dentro del centro. O sea, tienes que presionarlo ahí en el timing preciso. Cuando veas, pulsa el botón X sin parar. O sea, que te pide masheo rápido para aumentar tu combo. Así que aquí vamos. Uy, acá lo voy a fallar. Voy a fallar. Ay, fallé. ¡Qué asco soy! ¡Uf! ¡Madre mía!
2 metros 23 centímetros. Entre más alto sea el helado, esto se importa por las recompensas. Lo hice mal. Y esto va a ser un dolor de sufrimiento. Otra vez. Lo hice malísimo. Ya vieron esto. Este es el minijuego más difícil de todos. Y tengo que hacerlo bien por una recompensa que me dan. Así que aquí vamos de nuevo. Esto es por timing. Odio lo que es de timing. Ay, fallé. Hice malísimo. A ver ahora. Será mejor. 3 metros 58 centímetros. He fallado por el tercero. Es el que más me ha roto. Para hacerlo excelente tengo que hacer al menos más de 1000 puntos. Tengo que hacerlo mejor. Otra vez. Uf, lo que es el sufrimiento de este minijuego. O sea, el de Terra es facilito. Pero este... y más aún cuando empiecen después las músicas más chungas. Qué mal empezamos. ¡Ay, qué asco! No, voy a usar el análogo. Nah, me salió asqueroso por culpa de la maldita cruceta. Pero sé que puedo hacerlo. Vamos a probar así. Es por culpa de la cruceta. Vamos a probarlo ahora con el teclado. Para esto. Que suerte que me preparé. Aquí vamos. Pero sí presioné bien. ¿Qué me estás contando? No. Pues estoy haciendo lo peor. Me salió mal ahí. Me salió malísimo. Porque me confundí. 3 metros 48 centímetros. Otra vez. Sé que puedo hacerlo. Oh, es un asco este minijuego. Y más aún que tengo que hacerlo 3 veces. 3 veces más para conseguir la mejor recompensa.
O sea, esto hace que el minijuego de Legend of Dragoon sea... sea un chiste. O sea, este es mucho más difícil. Aquí vamos de nuevo. Va este primero. El combo se rompió. Y es 4 metros 28 centímetros. Es que hay que hacerlo perfectísimo. Otra vez. ¡Ay! ¡Odio este minijuego! ¡Que alguien me saque de aquí! ¡Lo detesto! Joder, lo hice malísimo. Combo de 13 y 880 puntos ahora. Veamos ahora. 4 metros 86 centímetros. I know you can do it. No, de nuevo. Otra vez. Para sacar el excelente no tengo que fallar ni una sola vez o mantener un combo altísimo. Y sé que puedo hacerlo. Lo mejor es sacar los excelentes. Ahí tuve un pertrechito. Joder, se me rompió esa última parte. 4 metros 48 centímetros. Hey, not bad. Ya está, ya puedes disfrutar con la canción Un Mundo Pequeño en el modo experto. Hay modo fácil y modo experto. Pero al menos la hicimos. Just Ben is fine. Well, thank you, Ventus. Way to go, Ben! I see. We had to push this thingamajig the other way. Hey, I just got an idea. We could let our customers make up their own favorite flavors of ice cream. Not with that machine. Well, the kid might have got it to work this one time. But junk like that needs to get junked. Don't you dare, Pete!
fine, but Captain Justice will return. About Captain Justice, you said his name is Pete? Yeah, he's the biggest troublemaker in town. I bet he's just calling himself Captain Justice because he wants to win the Million Dreams Award. What's the Million Dreams Award? That's one of the Dream Festival events. Everyone votes for who they think is the town's most exemplary citizen. I get it. So that's what he meant by vote. And if you win the award, you get a really cool prize. Oh, it's just a small token, nothing elaborate. The event is supposed to help us appreciate how much we all look out for each other every day. That's the spirit of the award. Well, that sounds nice enough. He just wants to get his grubby hands on the prize. And he knows that nobody's gonna vote for him if he puts his own name on the ballot. But nobody's fooled. Yeah! Wish somebody was looking out for me. Pero bueno, acá termina automáticamente, pero no lo hemos terminado. Nos quitamos ya de medio esto, aunque también desbloqueamos ahora el tablero de Ciudad Disney. No hemos terminado. En el Festival del Sueño encontrarás un montón de divertidas atracciones. Búscalas por la ciudad y no te olvides de probarlas todas. Vuelve siempre que quieras divertirte. Pero vamos a volver de nuevo porque hay que volver acá porque me faltan muchos cofres que agarrar. Bah, y lo que tendré que hacer acá. Uf. En lo que se refiere a historial, minijuegos. Uf. Y acá hay muchos minijuegos que hay que hacer. Lo del mundo pequeño, madre mía. Lo que habrá que hacer con esto. Uf. Hay mucho que hacer acá. Pero antes que se me olvide, voy a ir a los comandos. Plantillas, voy a volver a este. No, plantilla 3. Y le voy a equipar unas cuantas cosas acá, principalmente las embestidas. Bueno, la piro embestida. Embestida. Carga eléctrica. Carga pírica. Y por si las moscas, una curita. Este minijuego en parte lo voy a hacer fuera de cámara. Porque es un minijuego muy toca cojones. Ahí está, perfecto. Pero nos volvemos al que estoy usando. O sea, este de acá. Espera, este lo preparo mejor. Imán más, más. Acá va otro imán. Ahí está, mucho mejor. Pero me vuelvo al que tenía, acá. Ok. Ah, y volví a hablar con este, que este es el de los helados. Ahí está. Y aún no puedo comprar los helados. Porque me falta conseguir muchos ingredientes. Y hablar con Jorgito. Es el de los helados. ¿Quieres jugar ritmo helado? En otro momento, no te preocupes. Y el último de ellos. ¿Hola? Estamos ahorrando dinero para salir en busca de aventuras, ¿sabes? Espero que le salga bien. Pero bueno, vamos a empezar la exploración. Vamos a ir primero para acá abajo. A ver qué encontramos. También acá está el minijuego de Terra de las carreras. Ese lo voy a hacer fuera de cámara solo para conseguir la Keyblade. La línea de meta, pero no la voy a usar, ya que esa es una Keyblade de la historia del lado de Ventus. Así que empezamos y tenemos necesientes que matar. Adiós. Con unos cuantos comandos de level, pero este no es un, es un cofre verdadero. Sí, conseguimos un electro acá. Lo voy a necesitar ahora en breve.
¿Qué? Ah, toma por tu casa. Y tú también. Este es un mímico. ¡Maldito cofre! Bueno, aquí, para tu casa. Gracias por los platines. Y antes vamos a agarrar el cofre que está acá. Que tiene un electro. Ah, rueda eléctrica también funciona. No me esperaba que rueda eléctrica también funcionara para subir esto, la energía. Pero bueno, siempre se aprende algo nuevo. Pero bueno, vamos para acá. Bah, acá lo que me falta aún es el impulso aéreo. Bien, vamos primero para acá. Porque hay un cofre aquí. Dije cofre. ¿Qué tiene? Uy, una buena poción. Me viene muy bien. Y bien, vamos para acá. Bien, llegamos a donde quería. Y nos posicionamos acá. Y, casi me caigo. Gracias. Espera, no voy a moverme ahí. Uy, cuidado con el tope ese. ¡No, no, no, no! ¡Me jodas! No te caigas, Ventus. El Ventus se cayó. Ahora tengo que esperar de nuevo hasta que venga la mano ayudante para que me suba. Gracias, mano. ¡No, no, 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 no! ¡Damn it! ¡Dang it! Uf. Voy a mostrar tal vez, por ejemplo, el circuito en modo difícil. No, no me empujes. Y ahí vimos ahí que había... Adiós, y tuvimos level up para Ventus. Al level 26. Y ahí vi obviamente la pegatina. Pero bueno, agarramos estos cofres, conseguimos un cristal caótico. Básicamente es un cristal comodín. Buenas, japonés Tukemu, bienvenido. Sí, gracias por el follow que me diste hace algunos días. Me has agarrado acá, que estoy acá en un directo de Kingdom Hearts. Me parece decir que lo hago todos los lunes, cuando puedo. Y ahora tengo que agarrar esa maldita coronita, pero creo que no podría agarrarla por ahora. Porque necesito una habilidad más, aunque no tengo. No, no. ¡Oh, teme! Me caí para abajo. Bien. La pegatina esa la voy a dejar. Después la podré agarrar. Voy a esperar. Bueno, no estoy jugando el HD Remaster. El Final Mix, estoy jugando el original de la PSP. Ahora que no te caigas, Ventus. Bien, vamos para acá. Ya tengo que ir para acá. Y con cuidado de no caerme. No te caigas, Ventus. No te caigas, Ventus. Porque después subir es un dolor de cabeza. Y bien, conseguimos un Omnieter por acá. Ah, y esto me lleva. Vamos a la siguiente parte y me pongo imán ahora. ¿Paro? Adiós. Y un freno. Imán. Y van de nuevo. Uy, ahora se viene esto. Uf, esto de acá. Vamos a jugar un poco de pinball. Un poco de pinball. Ay.
Me da un asco que Ventus aún no tenga el impulso aéreo. ¡Au, au! Bien, no, no, no te caigas, Ventus. ¡Au, au! Al menos esto no te saca vida. ¡Joder! No, de nuevo. El Ventus necesita el puñetero impulso aéreo. Bien, no. ¡Ah, deme! ¡Au, au! Bien. Bien, y acá hay un cofre. Vamos a agarrarlo. Sí, devolvemos a los directos, porque estuve ocupado porque había muchos eventos para ver. Bien. Para ahí, Ventus, para ahí no puedes llegar porque no tiene impulso aéreo. ¡No! ¡Damn it! Bueno, tomé esas. La semana anterior la tomé de descanso. Ya que obviamente tenía médico en esta semana y para que no hiciera un directo estando mal, decidí obviamente dejar esta semana sin hacer directos. Bueno, aproveché ahí para grabar, ¿sí? Pero no para hacer directo. Sí, tomé un descanso. Pero... ¡Ventus! Así que obviamente los directos que iban a hacer de la semana pasada pasaron para esta semana. Madre mía, Ventus. Ay, Ventus. Y encima a ti te falta conseguir el puñetero impulso aéreo. Bien, lo que quería. Gracias por el impulsito. Conseguimos una panacea y ahora viene esto. No, de nuevo. Me tiran para abajo las malditas bolas de pinball. En cambio con Terra sí conseguía el impulso aéreo tempranito. Ventus no consigue impulso aéreo hasta casi el final de su historia. Bien, activa esa. ¡Damn it! No. No te caigas, Ventus. No puede ser que te hayas caído de ahí. ¡Ugh! ¡Qué asco! ¡Ay, estaría! Sin impulso aéreo a hacer el pinball es un dolor de muelas. Y impulso aéreo no lo consigo hasta más adelante. Al menos voy a conseguir algo mejor para Ventus acá. Y exclusivo de él. El objetivo es abrir el cofre que está ahí. ¡Uy! ¡Ah! 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 Bien, un poco más. Bien, se abrió la apertura del cofre.
¡No! ¡Damn it! No, 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 no. Ahora el objetivo es llegar a donde está el cofre este. Ahí está. Lo abrimos. Que tiene un cuarterillo. Ok, vamos para arriba. Mi objetivo ahora es llegar para ahí. No, pero si no voy a esperarme. Voy a esperarme. Primero voy a conseguir la habilidad que quiero conseguir, que es muy importante. Antes de todo vamos a tener enemigos acá, me parece ser. O antes hay un cofre, algo, algo. Sí, hay un cofre acá. Que conseguimos hoja afortunada. Y allá, en la historia de Terra, no había nada. A excepción de los prize spots, de los nacientes premiados. Pues... ahora viene la razón por la que me equipé todas estas piro embestidas y embestidas. Es hora de usarlas. Para llegar al cofre que está allá, que es un cofre muy importante. Especialmente en la historia de Ventus. Así que tengo que calcular el momento para usarla. Que carguen, ahí está. Ahí está. Y, oh, de nuevo. Listo, y acá está el premio. ¡Que es Super Planeador! ¡El Super Planeador! La mejor habilidad del juego para Ventus. Y exclusiva de él. Ahí está, no la equipamos, ahí, venga para la casa. Es una vía de movimiento. Acá está, en el aire, mantén pulsado el botón círculo para volar a gran velocidad. Así que le equipamos. Aunque no sale obviamente el tutorial porque esta es la versión rota de planeador. Gracias a esta habilidad podemos explorar otras áreas más fácilmente. Como esto. ¡Miren esto! Ahora podemos volar. Básicamente rompimos el juego con esto. ¡Au! 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 Ahora, mi objetivo es subir para arriba. Bien. ¡No! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Para ahí! ¡Bien! 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 ¡Lo logramos! Agarramos esto. Otra coronita. Reina Queen Minnie. Y otro cofre. Que tiene patacazo. Ok, ahora sí nos vamos de acá. La champaja. Cárgala ese fondo galvánico. ¡Adiós! Sapiados. Ahora básicamente hace que explorar esto sea un paseo por el parque. Así conseguimos otra etiqueta. Básicamente estar volando ahora hace que el juego sea fácil. Pero ok, me faltan más cofres por conseguir antes de terminar y mostrar más del minijuego de... las palomitas, el minijuego de la música.
Esto es mirador del circuito. Voy a ir primero para acá, para el lugar del... del voleibol. El voleibol frutero. Que esto va a ser después. Y hay nuevas cosas para comprar acá. Veamos. No, acá no. En magias tampoco. En ítem tenemos para comprar omnipociones y omniéteres. Nada, apoyo, movimiento, nada, bloqueo, nada, y contraataque, nada. Ok. No hay nada por acá. Pero golpeamos todo lo que se nos vea al paso. Todo lo que nos sirva. Listo. Oh, palomita. Gracias. Lo del minijuego del voleibol no lo voy a mostrar acá. Esto va a ser para la historia de Aqua. Quiero mostrar solo el minijuego exclusivo de cada personaje. El de Ventus, el de Terra la carrera, el de Ventus los helados, y el de Aqua va a ser el voleibol. El del voleibol es mi favorito de los tres. El que más odio es el de los helados. El de los helados es un dolor de cabeza. Por el tema de que es timing. Pero bueno, vamos a agarrar los cofres que nos faltan, que son paro por acá. Además de tener más nescientes que vienen a tocar las narices. ¡Uso galvánico! Y tenemos level up a level 25 ganando incremento de magia e incremento de defensa. ¡Au! ¡Dak! Y ahí lo que hice fue el buscador. Se escapó. Muere pesado. Esto es para hacer la carrera de Terra, pero antes voy a revisar si hay algún cofrecito aquí. Porque cuando te ponen esto acá, a veces que hay un cofre, pero no. La carrera ahora voy a hacer fuera de cámara solo para conseguir la Keyblade, pero no la voy a usar. Me voy a quedar con la Keyblade que conseguí en Vergil Radiante. Para que obviamente no tenga una ventaja de historia. Adiós. Esta sí, voy a cambiar el comando, a ver cómo estamos con los comandos, nada mal. Voy a ir por golpe final y me voy a poner, obviamente, el fulgor aéreo 4. Así puedo subir este que está acá, que es el último. El definitivo de Ventus. Ok, vamos para arriba y vamos a tener más nescientes que destrozar. Cabrón, eso. ¡Me duele! Listo. Hay otro cojito ahí. Y más. Me siente. ¡Counter! Adiós. Y agarramos el cofre este acá. Que tiene. ¡Hostia! Cristal puro. Y ya tengo demasiados. Cago en todo. ¿Ya tengo 93 cristales puros? ¿En serio? Listo, muerto. Este último cofre está acá. Que tiene. Tazo zaguero. Esta es habilidad exclusiva de Ventus. Tazo zaguero se ejecuta tras una finta. Pulsa X después de realizar una finta. Tajo zaguero se activa bajo el comando finta. O llamado también tajo ulterior. Así que lo equipamos. Acá está finta y nos ponemos... Es un comando de contraataque, acá está. Pulsa X tras usar finta para ejecutar un ataque con salto. Ahí está. Y este creo que se puede comprar. Ok, creo que me quedan más nescientes que matar. Y bien, el Ventus ya está empezando a ser fuerte. Veamos en comandos no, en cofres. Si los tenemos a todos los cofres o me falta alguno. Tesoros. Hostia, me faltan dos. ¿En dónde están esos dos? ¿Me los olvidé en algún lado que no me di cuenta?
Ah, este era uno. Este era cristal puro. Que ya tengo 99 cristales puros. Este es uno, pero ¿dónde está el otro? Porque ahí tengo uno, pero ¿dónde está el otro cofre que me falta? Porque agarré ese. A no ser que no haya agarrado el que estaba en la. No sé si estará acá, que me olvidé alguno o no. O estará tal vez en la plaza donde no me di cuenta. Ay, qué asco me dan cuando hay cofres ocultos. Cuando te ponen cofres ocultos es para tocarte los cojones. A ver, aquí no hay nada. Ese lo agarré, ese lo agarré. O a no ser que el cofre ese esté en el subterráneo. No hay nada acá. Ay, que no sé ahí que ese cofre está en un lado que no me di cuenta o que me lo pasé de largo. Bien, vamos de nuevo para abajo. Porque no voy a ir sin agarrar ese cofre, pero antes voy a gastar en síntesis usar comandos basiquitos. A ver, de habilidades que podría sacar. Solo para, obviamente, vaciar el cristal puro. Me falta sacar acá. Voy a sacar un hielo. Una síntesis cualquiera. Así no gasto tantas cosas. Puedo sacar otro hielo más, ¿por qué no? Así saco un hielo más adicional. Con cristal puro. Ahí está, hielo más. Así puedo agarrar ese cofre que dejé. Lo siento amigos, pero no voy a perder el tiempo de ustedes. Y ese cofre es un engaño. Ahora que tengo el planeador, el super planeador, puedo explorar esto acá sin problema. Pero siempre y cuando no me caiga. Es la respuesta. No llego. No te caigas, Ventus. A ver ahí. ¿Hay algo acá? No, no hay nada. Era un muro invisible. No, gracias. ¿Pero dónde es que me olvidé algún cofre? ¿Ahí será? Veamos. Espera. A ver si lo puedo ver mejor desde otro ángulo. Puede ser que haya un cofre ahí. Siempre y cuando no sea un muro invisible. No hay nada ahí. Ahí sí necesito usar la mano ayudante. Quiero volver loco por un cofre.
otra vez. Veamos, acá había uno. Ok. Ahí estaba el otro. Au, au. ¿Y dónde puede estar ese último cofre? No, no. Arriba. No. 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 Deme. A ver, acá había uno. Allá había otro. Y ahí está otro. Y ahí otro. Estos los tengo todos. Acá estaba este. Pero... ¡Deme! Pero... Lo único, lo bueno de esto es que se pueden conseguir infinitos platines. Gracias a hacer a este... Gracias a este pequeña mini parte, se pueden conseguir muchos platines. Au. Acá había un cofre. No puede ser. Acá no había nada. Tal vez hay un cofre en la sal. Un cofre en la... Interesante botín. Pero ok. Ahí hay una coronita. El cofre de allá. Pero ¿dónde puede faltarme el último cofre? Porque ese ya lo agarré allá. Pero primero lo primero voy a ir por la coronita. Ahora primero el que está acá. Ahí está, cristal puro. Y level up de Ventus a level 28. Nice. Ugh. Me da una bronca que me falte un cofre. Puñetero cofre escondido. O tal vez está en un lugar tan bien, tan obvio que yo me lo pasé. Me lo pasé de largo. Porque, por ejemplo, no podría estar ahí arriba. Porque es imposible que esté ahí arriba.
Es imposible que esté ahí arriba. Pero bueno, vamos a probar de nuevo el minijuego de los helados. Ah, espera, primero voy a entregar los helados. Los ingredientes. Gracias por los ingredientes. Helado preparado. Volcanotopia. Por 54. Tenemos 54 de estos helados. Me faltan recetas aún. Obviamente esto se consigue con lo demás. Pero vamos a pegar las pegatinas. ¿Qué conseguimos? Álbum de pena. A pegar. Tenemos a Mickey. No, acá no va. Ahí sí. Y a Mene, que creo que diría por acá. Y conseguimos pirotecnia. Otra habilidad conseguida. Ok. Y a Chippy. A Chip. Por ahí. Y me faltaría al hermano, a Dale. Pero gracias a que tengo ahora la super... El super planeador, puedo volar más rápido. Y helados. Conseguimos solo uno. Necesitamos nuevos. Que es el cofre ese mímico. Y comandos nuevos. Ahí está. Álbum de pegatinas. Acá ya tengo todas las pegatinas de Ciudad Disney. Ahora puedo conseguir las del Reino Encantado y el Castillo de los Sueños. Ok. Veamos. Vamos a echarle... claro. Vamos a probar. Un mundo pequeño es, de nuevo. El nivel principiante. Aquí vamos. El minijuego que más odio de todo Birth by Sleep. Y este lo tengo que hacer con las tres historias encima. Para las recompensas. Les voy a explicar qué recompensas consigo. Aquí vamos. Que es un minijuego de timing. Y aquí vamos, Masheo. Este me destrozó. Este va primero. Veamos. 4 metros 97 centímetros. Puntos. Hey, not bad. Hey, not bad. Otra vez. Para sacar la mejor calificación, que es el excelente, tengo que sacar al menos 2000 puntos. O sea, sin fallar ni una sola vez. Con fallar una vez te jodes todo. Pero sé que puedo hacerlo. Nah, otra vez porque lo hice mal. Con fallar una vez se jode todo. Es lo que te obliga a sacar el excelente. ¡Masheo! Malísimo, malísimo fue ahí. 4 metros 86 centímetros. Hey, not bad. Hey, not bad. De nuevo. ¡Odio los helados!
Me gusta comer los helados, pero me dejó de timing. No es mi fuerte. ¡Mashiar! ¡Ay! Se me rompió el combo. Me cago en todo. Este primero, ese ahí y luego el otro. Este va primero. Combo de 13 y 1204 puntos. Veamos. 5 metros 37 centímetros el helado. Hey, not bad. Me gusta más el Wakaruni, que es sin fallar. Esa última parte me cagó todo, la pifié ahí. 5 metros 27. ¡Wakaruni! ¡Fantástico! ¡Let's go! Ahí está, ahí es como funciona. Pero veamos qué pasa si saco. Voy ahora con el mundo pequeño en modo difícil, en modo experto. Es más difícil ahora. Ahora son 3000 puntos. ¡Vieron ahí! ¡Vieron ahí! Ya empezamos lo jodido. Va primero Hugo. ¡Uy! No sé cómo hice para... ser de jodido este minijuego, este modo de experto. Para sacarlo el fantástico tienen que ser 3000 puntos y se consigue un premio por esto, pero eso prefiero mejor hacerlo fuera de cámara. Pero obviamente voy a explicar qué se consigue de esto, porque esta comparación del minijuego de Terra va a ser un sufrimiento, va a ser un tremendo sufrimiento. Pero bueno, nos vamos de acá.
Aún me falta un cofre, aún que no sé cuál puñetero cofre es el que me falta. Historial. Minijuegos. Que tengo que sacar encima esto. Uf. Se tengo que hacer al menos 2000 puntos. 2000 o 3000 para sacar el fantástico. Sacar el fantástico te permite sacar el mejor premio. Ah, no, quería ver cofres. Tesoros. Sí, me falta un puñetero cofre. Me falta un cofre acá. No sé cuál cofre es. Pero después lo descubriré. Bien, nos vamos de acá. Y obviamente, como siempre, como tenemos un nuevo tablero de comandos desbloqueado, vamos a jugar con el tablero, obviamente. Porque como todos los tableros, hay que jugarlos. Un momento, ya vuelvo. Ok, ya estoy acá de vuelta. Continuemos. Vamos ahí con un nuevo tablero de comandos. El tablero de comandos de Ciudad Disney. Porque las recompensas que consiguen con este, además de nuevos comandos nuevos, es que se consiguen también un nuevo D-Link. Aquí vamos. Vamos a hacer obviamente el nivel básico. Fuera cámara haré el entrenamiento real y explicaré qué se consigue. Y aquí vamos. Jugando contra Mini y el Capitán Justicia. O Captain Dork. El Capitán Tonto. ¿Mm? Voy primero. Ok. A ver, tenemos dos caminos para acá. Un camino rojo acá, otro verde aquí. Lo que puedo hacer acá es ir por el verde. No, o ir por el rojo primero. Ir por el rojo, girar, ir por este. Marcar para acá, entrar para acá. O si no, hacer así. Ir por acá para agarrar el rojo. Venir, 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 agarrar el verde. Seguir todo el camino, agarrar el amarillo. Y luego volver todo el camino para agarrar el azul. Aquí vamos. Cosa del Rey Mickey. Pero el juego lo dice. Dos. Otro dos. Iré por cualquier otro comando ahí. Ahí está. Pedro. Pete. Cuatro. A ver qué pone ahí. Por ahora los decks de Pedro y Minis parecen bastante básicos. Porque solo usan magias de level 2. 400 ahí, cartita. Por ahora Pedro y yo son los que tenemos más más casillas conseguidas. Ahí vamos. Ah, oh, se desconectó el chat. Meta verde. Conseguimos una carta. Y subimos el level. No, de esta no. Sí. Ah, no. Pedro sí o sí tendrá que pasar por acá.
hasta que la subimos. Uy, lo que se salvó el Pedro. La risita del Pedro. 5. Hostia, pero ¿para qué va para ahí? A ver qué ese comando. Furia confusión. Yo tengo varias furias confusión, así que no vale la pena pelearme por eso. 5. Voy a estar un comando de 1000, a ver. 280. Tengo. Sí, me da para llegar a ese si me toco un 3. 5. Ahora veré qué era ese comando de estrella. Si es que Pedro llega ahí. Gravedad más. Ah, ya tengo varias gravedades más. Tengo demasiadas que se consiguen de los inflados, de los gordos inflados. Los gordos tipos dirigibles. Ok, aquí vamos. 1. No. Porque quiero ahorrar mis puntos. 4. Oh, Pedro no cae en mi casilla. Pensé que iba a irse por el camino que pensaba que iba a ir, pero no. 5. Hostia, pobre Mini, va a caer en la casilla de Pedro. ¡Ah, no! Pensé que iba a ir a la casilla de Pedro, pero no. Ah, estoy último. 2. Bien, a ver qué consigo con 1000. Hipotermia, esto es un comando nuevo. Vamos a por él. ¡Eso es mío! ¡Que no me lo robes, Captain Dork! ¡Que eso es mío! Yo me lo conseguí con mis propios puntos. Porque eso pondría mal tu nombre de héroe. 6. Otro más de esos. Enlace. Ya tengo varios enlaces. Bien, mi turno. 2. Bien. Bien. Cartita. Y subimos el level para proteger mi carta hipotermia. Así, si el que cae tiene que pagar. 5. Se salvó. Se salvó. Cae en una casilla 6. Sí. Si lo hubiera tocado 4, tenía que pagar. El Pedro. El Pit. Ya él completó una vuelta. Y tomó el camino por ahí. Hey, you are. Voy a apresurar un poquito más el paso. Ahora mi prioridad es que llegar a las otras casillas. 8. Bien. Fantasía, obtienes puntos de este de tus propias casillas. Dejamos ver obviamente la animación, como hago siempre la primera vez, y obviamente después las corto. En base a las casillas que tengo, ganaré puntos. Y son 750 puntos. Porque tengo 5 casillas. Ahí está. Pero aún así, Pedro está primero. 3. Casilla 6. And the poor winner. Cuatro. Casilla vacía. Acá me tendría que... Hostia, tiene 3 casillas. Dos. Dos. El Pedro también cayó en fantasía.
1200 puntos. Joder, qué ventajota tiene. Uno. Me first. Otro uno. Madre mía, Ventus. Tenés muy mala suerte con el dado. Dos. El Pedro ahora se puede regresar tranquilito a la meta. Y creo que él podrá. Él solo concretó que giro brusco después. Ya ganó. O a no ser que solo dé una vuelta ahí por el teleport, vaya al otro y después se da la vuelta y ya está. O sea, a la meta azul y a la meta roja. Que esas están conectadas por teleports. 5. ¿Eso está mejor? Acá está. No. Ahí. Captain Kirk. 4. Cayó en su casilla safe. Esa de 400 es hielo. Nah, no me sirve. Ya tengo hielo. No, espera, ¿puedo gastar más? Y que me toque un número alto. ¡Ah! ¡Damn it! No, gracias. Un 2. De todo lo que me podía tocar, un puñetero 2. Sí. Ah, no. Uno tiene puntaje de victoria. Pero cayó en mi casilla. ¿Vas a comprar la pit o no? No la va a comprar. Lo sospechaba. Sabía tus mañas, Pedro. Ay, no puede ser, Mini. ¿Por qué caíste en la casilla de Pedro? 5. Ay, un momento.
Ok, sigamos acá. Carta. Voy para acá. Salto de altura. Ruleta. A ver qué sale. Confusión, me cago en todo. Confusión durante 3 turnos. Qué asco la vida. 4. Ya tiene puntaje de victoria, el Pedro. Y veamos cuál es esa de 800. Ya conseguí hipotermia. Ah, 600 hielo más. Nada, no es importante. Seis. Ay, no puede ser. Nice. Pedro solo tiene que dar la vuelta ahí normalmente y llega. Pedro tiene todo ganado. 6. 2, 3, 4, 5. Casilla safe. Look at me. 3. Uy, el Pedro ya ganó. Con que le toque un 6, gana. Pero cayó en la mía. No va a comprarla, era de esperarse. 6. Y cayó en la mía. No la puede comprar. Con que le toque un 2, ya ganó. Sí. Lo sabía y ni pude dar ni una sola vuelta. Al menos conseguí hipotermia, que es lo mejor de todo. Maldito Pedro. Ahí está. Comandos que conseguimos y que suben. Puntitos. Nada mal. Obviamente voy a investigar fuera de cámara dónde está el último cofre que me falta. Así que, y obviamente vamos a guardar. Y voy a hacer obviamente lo de los helados upscreen. Obviamente voy a explicar cómo es cada música. Y voy a explicar qué recompensas se consiguen. Porque, porque si lo hago on-stream es un dolor de cabeza de cuántos intentos tendré que hacer hasta sacar lo mejor. Así guardamos acá. Y también voy a hacer lo de las carreras fuera de cámara. Acá voy a hacer otro save más. Este va a ser mi save de apoyo del 100% de Ventus, que se va a incluir todos los minijuegos. Y bueno, gente, hasta acá llega la parte número 6 de hoy de Kingdom Hearts Built by Sleep Ventus Story. La siguiente semana, o sea el siguiente lunes, les traeré la parte número 7 de Built by Sleep, donde nos iremos ahora al Coliseo del Olimpo mientras continuamos nuestra búsqueda de Terra para salvarlo del gran peligro que se le avecina a manos de la oscuridad. ¿Pero qué nos encontraremos en el Coliseo del Olimpo? ¿Qué tipo de pruebas tendremos que superar? ¿Cuál será la siguiente trampa de la oscuridad que tendremos? ¿Y qué tanto entrenamiento tendremos que hacer para volvernos más fuertes? Habrá que esperar para la siguiente parte para saberlo. Si les ha gustado la parte de hoy, dejar un buen like ayuda mucho. Compartir las redes sociales y si pueden también suscribirse al canal para más. No olviden activar la campanita de notificaciones de siguientes vídeos. Y poco que decir, gente. Nos veremos en la parte 7 de Built by Sleep Ventus Story. Desde ya, muchas gracias a todos. Y hasta un siguiente directo. Chau, chau.